Se dice que los amigos son esa familia que nosotros escogemos. Y eso sí que lo saben los famosos nacionales e internacionales. Es por eso que hoy en Bravísimo resaltaremos a esas celebridades que son amigos incondicionales. Un buen plan para ir con los amigos es buscar un sitio agradable, escuchar buena música y tomarse una bebida refrescante. Eso sí, sin alcohol, por favor, y estoy segura que este plan lo habrá repetido una y otra vez Fonseca y Santi Cruz, porque yo les cuento que ellos se conocieron hace más de 12 años en una convocatoria que buscaba al nuevo vocalista de una importante y reconocida banda. Desde ese momento ellos no se separan, ya que tienen muchas cosas en común más que la música, y cada que pueden se aconsejan, se felicitan y cuando es necesario se critican. Cuando toca, toca. Sus manos se ven temblar. Después de varios intentos, tratando y tratando de coincidir en una cita, las cantantes Adriana Lucía y Goyo por fin se encontraron en una entrevista a la que fueron invitadas. Desde ese momento cultivaron una muy linda amistad, se acompañan, hacen toda clase de planes y han vivido momentos inolvidables como el nacimiento de sus hijos. ¡Eso! Pues como ven ustedes, aquí hay hombres y hombres por montones, porque este es su plan favorito y seguramente el de Julián Arango y Antonio Sanín también. Pues como les parece que ellos se conocen desde niños, desde que estaban en el colegio, y todo comenzó una tarde en la casa de un amigo en común. Desde ese momento se empezó a formar una sólida amistad. A pesar del tiempo, ellos siguen siendo amigos y su amistad sigue intacta. Affleck y Matt Damon son un claro ejemplo de una amistad envidiable. Ellos son amigos desde que eran adolescentes. Son vecinos, sus familias son muy cercanas y además se ven prácticamente todos los días. Parece que el trabajo en el guión El Indomable Will Hunting fortaleció su amistad para siempre. Otro planazo que a mí personalmente me encanta es ir a jugar bolos, así que se los recomiendo. Yo como mi bolita y van a ver que tengo un buen swing. Y yo les cuento que Jessica de la Peña y Andrea Serna primero fueron colegas y luego amigas. La sala de redacción consolidó su fuerte amistad y sus personalidades rápidamente hicieron clic. Hoy en día son excelentes amigas, confidentes, y a pesar de los compromisos siempre sacan tiempo para revisar cuadernos. Y quiero finalizar con una amistad muy especial, pues la actriz Joana Bamón sostuvo una relación sentimental con el cantante Javas. Esta relación no prosperó y decidieron tomar rumbos por separado. Fruto de ese amor quedó un precioso hijo y hoy en día, gracias a su madurez incomparable, ellos son grandes amigos y se apoyan en todos sus proyectos. Familia, espero que les haya gustado muchísimo esta nota. Que vivan las amistades verdaderas, aquellas que triunfan en las alegrías y en los tropiezos. Este fue un informe de Moni Molano. Comenten en nuestras redes sociales @bravisimocity. ¿Cuál es tu amigo favorito?